informativo del Diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Bienvenidos a su programa Chiapas a Diario. Buenas tardes, don Armando Chacón Ramírez. Buenas tardes, doña Gloria D'Amico. Bienvenidos a este programa. En nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, le enviamos saludos y agradecimientos a don Armando Rivera y a Carlos Noriega, que ayer nos dieron, la verdad, un gran apoyo para cubrir la información acerca del sismo, tanto en la zona de Comitán y la zona fronteriza, como Carlos Noriega desde el mero epicentro en la región de Ciudad Hidalgo. Muchas gracias y un saludo para ellos, un saludo también para la nueva 93.5 de Palenque y para Radio Estéreo de Pijiapan, para la Yajalonteca y las otras estaciones también que nos retransmiten en esta hora de Chiapas a Diario. Entre otras noticias podemos encontrar que el presidente Calderón, al supervisar la obra de construcción de la carretera Texcoco-Calpulalpan, aseveró que termina su mandato contento por haber transformado a México en sus caminos. Esos años, dijo, fueron para la transformación del país y se ve reflejado en las carreteras. Acompañado por el gobernador del estado, Mariano González Arur, y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, Felipe Calderón supervisó la obra de la carretera Texcoco-Calpulalpan, la cual consta de 38.1 kilómetros y a la cual le invirtieron 1.624 millones de pesos. La mayoría del PRI, PAN, Partido Verde Ecologista y PANAL en la Cámara de Diputados aprobó la minuta de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en lo general, una vez que se volvió a incluir el voto a mano alzada de los dirigentes sindicales y debido a que esta madrugada al tricolor no le alcanzaban los votos para suprimir el 388 bis, referente al derecho de los trabajadores para conocer el contenido de sus contratos colectivos antes de firmarlos. Este punto lo pasó directamente al Pleno. Todavía está sujeto a discusión. Una vez que sea definida la votación con 361 votos a favor y 129 en contra, el diputado Silvano Blanco de Aquino, del PRD, insistió en que la reforma se aprobó este jueves debido a los compromisos de Enrique Peña Nieto con los grandes empresarios y los poderes fácticos. Y advirtió, aquí lo vamos a esperar como se merece, el primero de diciembre el pueblo de México sabrá lo que es actuar con dignidad. ¿Quién sabe a qué se refiere a Silvano Blanco? Si actuar con dignidad es tomar la tribuna o si actuar con dignidad es no dejar o tratar de evitar que el presidente electo tome la protesta como presidente constitucional. Qué buena lección seguirán dando en materia cívica, por lo visto, el equipo que encabeza el diputado Silvano Blanco de Aquino. México analizará de manera integral la decisión de legalizar el uso de la marihuana con fines recreativos en Colorado y Washington, declaró la Procuradora General de la República, Marisela Morales. Indicó que no se cambiará la política tras la votación en Colorado y Washington. En Estados Unidos, creo que eso es algo que se tiene que analizar de manera integral y que además le corresponderá a las autoridades competentes hacerlo. Esto lo dijo en el foro legal organizado por la Procuraduría General de la República y el Consejo de Participación Ciudadana de la PGRAC y otras organizaciones. Al menos 52 personas han muerto y otras 22 están desaparecidas tras el terremoto de 7.2 grados Richter que ayer azotó Guatemala, informó el presidente Otto Pérez. Un total de 52 personas están reportadas oficialmente fallecidas. Además, 22 personas están desaparecidas. Esto dijo el presidente Pérez en una conferencia de prensa en la sede de la Comisión Nacional de Reducción de Desastres. Pues muy buenas tardes, doña Gloria. ¿Cómo está usted? Pues escuchando lo terrible que todavía
se siente luego de pues el terremoto en Guatemala, temblor pavoroso que pudimos sentir pues los que estábamos por aquí en México, más que nada en Chiapas, y fuerte, muy fuerte y muy largo, porque en un temblor de la magnitud de 7.4 grados, caray, pues con la duración de 33 segundos es muy largo, muy largo. Pues volviendo nuevamente a lo que usted comentaba con relación al presidente Calderón y a las situaciones políticas, el presidente Calderón justamente dice que se hicieron durante su mandato carreteras que equivalen a una medición como de Polo Norte a Polo Sur. Una carretera de esa naturaleza, imagínese usted, como una serpentina por todo nuestro país. Eso es lo que nos dice el presidente, pues, que se irá en unos días a España. Es el último viaje que hace ya antes de entregar el gobierno el día primero de diciembre. Pues él va, de todas formas, para participar a la última reunión que estará pues dentro de lo que el país de habla hispana en Europa pues tenemos. Así que es curioso ver todo lo que el presidente Calderón, ahora a finales de su sexenio, rápidamente nos comunica, como decir que en 10 meses se hicieron o se lograron 865,000 empleos. Fíjese usted, pues 865,000 empleos en 10 meses. 865,000 familias están ahorita ya dependiendo de nuevos empleos, maestro. Excelente, doña Gloria. Yo creo que este paso sí se va a hacer realidad, lo de que la reforma a la ley laboral pues va a lograr 2.4 millones de empleos. Bueno, esa es la especulación. Don Armando, buenas tardes. ¿Qué tal, doña Gloria, Jorge Enrique? Y muy buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos, ¿verdad? Y pues comentando también lo de la reforma laboral, que realmente un problemón se convirtió ya en el recinto de San Lázaro, cuando llegaron gentes, ¿verdad?, de organizaciones sociales a protestar. Se informa que reventaron la malla protectora que había, ¿verdad?, y entraron hasta el recinto de San Lázaro. Mientras tanto, ¿verdad?, sigue la discusión de reforma laboral, de la reforma laboral, aunque en lo general ya está aprobada, ¿no? Sí, en lo general ya está. Lo que queda es la cuestión de la forma de elegir a los dirigentes de los sindicatos, y lo otro que queda pendiente, que todavía no ha entrado a la discusión en lo particular, es el asunto de que del contrato, de la forma de operar los contratos colectivos de trabajo. Es lo que queda pendiente, pero en lo general ya fue aprobado. Pero creo que eso va a ser la gran discusión en el pleno, ya no en la comisión de dictámenes, ¿verdad? Pero eso ya es un paso, ¿no? O sea, la verdad, sí. Ahí van caminando, ¿verdad? Y hemos insistido aquí, al menos yo en lo particular, de que esto sirve. Cualquier asunto que se trate, ¿verdad?, que beneficie o perjudique a los mexicanos, ellos lo convierten en un asunto de carácter político para negociar, para pelear, para todo ese tipo de cosas. Mientras tanto, ¿verdad?, donde están nuestros representantes populares, ¿verdad?, la banda de nuestros representantes populares, pues afuera siguen las manifestaciones. Dice, hay un despliegue policiaco grandísimo, ¿verdad?, y gritos al interior del salón de plenos, dice. Inició ya, porque este problema que se ha convertido en un problema, el asunto de la reforma laboral, ¿verdad? Diputados del PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una moción suspensiva, dice, para que se regresara a la Comisión de Trabajo y Previsión Social este dictamen,
bajo el argumento de que se habían registrado violaciones al proceso legislativo. O sea, te digo, pues todo lo hacen un problema de carácter político, negociación política, ¿verdad? Todo eso, mientras nosotros, los mexicanos de aquí, ¿verdad? Los vemos de lejos, los observamos y la verdad es que no hacen nada bien. Los que van a protestar tampoco van a ganar nada, ¿verdad? Esa más que un asunto de protagonismo, ¿verdad? Para demostrar el liderazgo de cada uno de los que manejan los sindicatos. Eso es nada más los que van a protestar, pero ya está convertido este asunto de la reforma laboral afuera en un gran problema. Muy pero bien. Fíjese que ni siquiera es una cortina, ni siquiera cortina de humo, es una cortina gruesa, tremenda, porque esto que dice usted de situaciones políticas, que son más bien politiquerías, nos están, maestro, no sé usted qué opine, como cubriendo realmente lo que Gurría dice y luego se desdice con relación. Muy bien, dejemos ahí el tema porque ese tema es bien importante que lo continuemos. Nos vamos a una primera pausa. Okay. Nomás. Usted escucha Chiapas a Diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. Todos los viernes, en punto de las 12 p.m., Fashion a Diario. Entrevistas, espectáculos, moda. Con Jessica Mesa. Solo por diariodechiapas.com. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia, con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas, seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación, escanea y listo. Te llevamos información oportuna y el mejor contenido. Diario de Chiapas, evolucionamos pensando en ti. Deportes a Diario. Lunes y viernes de 11 a 12. Con Dorian Jalil y Julio Natarén. Porque también estamos en la jugada. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Porque Diario de Chiapas te da más, ahora te ofrece el suplemento navideño que estabas buscando. 45 días de publicidad, más de 10.000 ejemplares y de 6.000 suscriptores, con cobertura estatal en los mejores centros de autoservicio, con más de 50% de descuento. Contacta a tu ejecutivo, 612-1136, 612-7515, extensión 111. Diario de Chiapas, la verdad impresa.
Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. Todos los viernes, en punto de las 12 p.m., Fashion a Diario. Entrevistas, espectáculos, moda. Con Jessica Mesa. Solo por diariodechiapas.com. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia, con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas, seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación, escanea y listo. Te llevamos información oportuna y el mejor contenido. Diario de Chiapas. Evolucionamos pensando en ti. Deportes a Diario. Lunes y viernes de 11 a 12. Con Dorian Jalil y Julio Natarén. Porque también estamos en la jugada. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Vamos a continuar con dos temas que han quedado sobre la mesa. Y doña Gloria nos va a hacer el favor de hacer el comentario de estas consideraciones que el señor director de la OCDE, de este organismo de cooperación económica, que es Ángel, José Ángel Gurría Treviño, vino a hacer a la Ciudad de México. Doña Gloria, por favor. Bueno, podría dar inicio porque creo que si alguna persona domina bien, el tema es usted. Yo lo que comentaba es que en realidad este grupo de personas que están haciendo, armando todo esto enfrente de la cámara en este momento, realmente no es inentendible la afectividad que puedan tener por México, porque comentaba que realmente no es una cortina de humo, sino es un telón de los más pesados, este que están dejando, puesto que el señor José Ángel Gurría Treviño, que ya fue una persona importante dentro del gobierno. Secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda hace dos sexenios, ¿verdad? Creo que sí, hace dos. ¿Cómo es posible que en este momento, estando y perteneciendo a una institución internacional, de pronto se olvide que México está mal? Porque aunque nos digan que estamos maravillosamente bien, ¿cómo de pronto, maestro, le va a cargar al señor Peña Nieto a que, principiando a los mexicanos, nos ponga una bota encima con un exagerado impuesto? Por eso le digo, si alguien sabe de este tema, pues es usted y lo maneja perfecto. Sí, doña Gloria, lo que pasa es que hemos estado señalando con Armando y con usted que no hay más que dos caminos para el futuro en términos económicos. Uno es establecer medidas de austeridad en el gasto público y aumentar impuestos. Y la otra, para tener dinero, la otra salida es prestar, hacer efectivo los 73 mil millones de dólares que tenemos ahí de cartera ante el Fondo Monetario Internacional.
Entonces, digamos que Cartens se inclina por el endeudamiento, incluso ha informado que ha tendido ya la cama para generar condiciones y renovar ese crédito que tenemos ante el Fondo Monetario Internacional. Pero José Ángel Gurría opina lo contrario, él dice que hay que gravar el consumo, que en todos los estados, en todas las naciones europeas, por ejemplo, lo que ha funcionado es gravar el consumo con el IVA y eso ha dado buenos resultados. Y él propone que como en Europa a veces el IVA está gravado entre 19 y 22%, que demos el salto del 16% al 19%, incluyendo medicamentos, incluyendo alimentos. Entonces, pues eso sería la ruina de todas las familias, ¿no? Pues yo lo único que te puedo decir es que no puedes comparar Europa con México. No, simple y sencillamente, verá, el estándar económico de los europeos es 10 veces más, es más grande que aquí, ¿verdad? Yo no tengo idea de cuánto puede ser el salario mínimo, pero habría que preguntar. Pero mira, no olvidémonos de Europa, nada más la de gran diferencia que existe entre nuestro país y Estados Unidos, ¿verdad? Que allá el ingreso per cápita es creo que 4 o 5 veces superior al que tenemos nosotros en México, ¿no? Tanto es así que diariamente cientos de migrantes, ¿verdad?, pasan queriendo entrar a Estados Unidos para vivir allá, porque simple y sencillamente allá en los gringos viven mejor, mucho mejor que nosotros. El ingreso es mayor. Y todo, ¿verdad? Sí, y además les pagan por hora, ¿no? Allá sí. Por hora y en dólares. Y en aquí dólares, le van a pagar, ¿no?, por hora, pero claro, en pesos. Pero eso que dice Gurría, que compara a nuestro país con Europa, ¿verdad? Pues la verdad está loco, porque simple y sencillamente él ya fue secretario de Hacienda en México, sabe la crisis económica por la cual los mismos políticos han sumido cada sexenio a México, ¿verdad? Y ahora salen, ¿verdad?, con que con subir impuestos. Oye, la verdad lo que deberían de hacer es una mejor administración de este país. Este país que es generador de energía eléctrica y que se vende parte de la energía a Centroamérica. Este país que tiene una gran empresa transnacional y modelo que dicen ellos, que es Pemex, ¿verdad? Que se da el lujo de dejar que le roben millones de litros de barriles de petróleo. Que es uno de los principales generadores de divisas Pemex, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, una gran acervo en lo que se refiere a turismo, llámale ecológico de playa, ¿verdad?, de cruceros, de lo que usted quiera, ¿verdad? Un gran potencial en turismo. Y simple y sencillamente este país está en crisis. ¿A dónde va el dinero, pues, que se genera, verá, a través del turismo, a través de la venta de petróleo, a través de la venta de electricidad? ¿A dónde va? ¿A dónde va a parar, verá, cuando los presidentes de la República utilizan, verá, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de ¿cómo se llama?, de reforma agraria, ¿verdad? Las utilizan como cajas chicas. ¿A dónde va ese dinero, pues, a parar? ¿A dónde va? Pero fíjate, y Armando, nos presumen, ¿verdad?, que hacen carreteras de dónde dices, del hemisferio norte al hemisferio sur, sí, ¿verdad? Eso es lo que dijo el presidente Calderón, cuando que midiendo es como que hubiera hecho una carretera del polo cuando norte al polo están sur. Denunciando en el Distrito Federal que hubo una ampliación, ¿verdad?, de un periférico de 2 a 3 carriles, ¿verdad?, cuando están denunciando que lo único que hicieron es borrar las rayas que tenía y en vez de ponerle una raya en medio a eso, pusieron 2, hicieron 3 carriles. Así es como se hacen las cosas en México. Pero si esa es una locura, doña Gloria, don Armando, si esa es una locura, lo que nos acaban de recetar los norteamericanos a la par del triunfo del presidente Barack Obama, pues es una locura mayor. En los estados de Colorado y de Washington acaban de aprobar a la par de esta elección del presidente Barack Obama lo que se llama la legalización de la marihuana, es decir, no solamente para el consumo, sino también para la recreación, para el entretenimiento. Y bueno, entonces esto nos va a llevar por consecuencia
a la despenalización pues de los delitos contra la salud, porque sobre todo en Colorado y en Washington están aprobando la producción, la distribución y el consumo, es legal. Entonces, la pregunta es, ¿quedamos los mexicanos como los peores, como los más tontos, como los más torpes? Porque aquí nosotros estamos haciendo el esfuerzo, el gobierno federal está haciendo el esfuerzo por contener los envíos de marihuana hacia los Estados Unidos, pues para proteger a los mercados de adictos de allá y reducir, controlar los mercados de adictos en los Estados Unidos. Y con esto, pues ya de plano, entonces no tiene sentido seguirle haciendo al colchoncito de ajuste para los americanos. Y lo que es peor, tampoco vale la pena estar combatiendo a los cárteles, porque bueno, cuando vayan a los Estados Unidos, sobre todo a Colorado y a Washington, ¿de qué los van a acusar? Bueno, pero imagínate que la legalicen, hombre. Yo no me opongo yo no estoy en contra. La marihuana, ¿verdad? Pero mira, Armando. Que, nosotros nos vamos a convertir en el principal exportador de marihuana así a los es, Estados Unidos. Así es. Verá, es otra entrada de divisas. Claro. No lo podemos ver de otra manera. Así ¿verdad? Es. Que como una oportunidad, pues, exacto. Pero el problema, don Armando, es que no nos van a importar a nosotros la cannabis, la van a cultivar ellos. Pero no les va a ser suficiente, doña Gloria. No, se van paquetes de aquí para allá. Pero lo más interesante... Lo que está ya certificado también, que en el norte de nuestro país se produce marihuana de excelente calidad, y eso lo saben los gringos. Sí, pero lo más triste, don Armando, doña Gloria, es que esta decisión de Colorado y Washington se está construyendo sobre 60,000 muertos mexicanos. Eso es lo más triste. ¿Dónde quedaron más de 60,000? Más de 60,000 muertos. Y todavía nos quieren calificar los gringos para ver si estamos haciendo bien el combate al narcotráfico. Esto sí que es desagradable, de veras. Pues mira, así están las cosas en los Estados Unidos, y lo que tú dices, nos dejan en evidencia a nivel mundial por ese combate que estamos frontal haciendo hacia el narcotráfico, pues, ¿verdad? Y bueno, pues qué va a pasar, qué va a suceder, pues esto incentiva aún más a los productores de droga, porque si ahorita empiezan a autorizar el consumo de la marihuana, ¿verdad?, en Colorado y Washington, con cualquier pretexto, ¿no?, con un pretexto que es muy bueno para la salud, porque dice, ¿verdad?, que es como un medicamento, ¿no?, se tiene como analgésico y como auxiliar en las dolencias de pacientes que se someten a tratamientos de quimioterapia o radiaciones, dice, ¿no? Entonces, pues que nosotros. Pues ya aumentó, antes decían que solo era para reumas, ¿no? No, pero también ya le agregaron que también para recreación y para entretenimiento. Eso es lo tremendo, recreativo. Sí. No, yo no estoy en contra que aquel que, como dicen en los Estados Unidos, yo estoy en contra de que la gente, si quiere fumar marihuana, la fume. Yo no estoy en contra. Pero ¿por qué nos han hecho perder tantos siglos o tantos años en el trabajo de contención en México para evitar y tanta gente condenada? Porque la gente está en la cárcel, precisamente acusados de haber hecho envíos de toneladas de marihuana a Estados Unidos. Pues entonces ya queda sin materia ese asunto, ¿no? Ya deben dejarlos libres. Y estos señores, pues convertirse en empresarios exportadores, ¿no? Exportadores. Sí, por supuesto, ¿verdad? Que hagan una, imagínate, ¿verdad? Lo voy a decir con respeto, no se vayan a enojar, ¿verdad? Una empresa que se llame Sinaloa Exportadora de Marihuana SADCB, pues sí, ¿no? Tranquilamente. Sí, ¿no? Ya, yo estoy de acuerdo, la oportunidad la pintan calva para nuestros productores de cannabis aquí en México, ¿no? Y ahí entraríamos también a la discusión, porque entraría también cannabis de la India, de Afganistán, por allá también están. No, imagínate, ¿verdad? Que marihuana pirata. Híjole, ¿no? Ahí sí. Capaz, pues, la verdad. Pero bueno, que no nos vayan a escuchar los chinos. Porque sí, porque luego. No, y olvídate que la pueden certificar allá y la pueden registrar, ¿eh? Así es. Si ya registraron el whisky. Ya registraron a la Virgen de Guadalupe, caray. A la Virgen de Guadalupe, y ya registraron el tequila, ¿no? O sea, sí que hay, bueno. Ahora sí que hay que revisar con mayor fuerza
hay que revisar pues todo chinos este asunto y coreanos, de la legalización de y coreanos droga. Pateadores. Imagínate, ya dicen que es una planta mágica. No, sí, desde luego, ¿cuántos los millonarios gringos, no ha hecho? Pero pues lo acaban de descubrir, don Armando. Bueno, pero te digo pues que lo veamos por el lado bueno. Por el lado amable. Ahora que estamos, que no tenemos trabajo, ¿verdad? No, que, ¿cómo 865 mil familias están ya pues sí, con pero trabajo? Hay familias que también están en extrema pobreza, ¿no? Fíjate pero, que esta, bajaría, esta industria... Yo creo que bajaría el precio de la marihuana, fíjate, ¿no? Fíjate que este cultivo y esta industria sí provocaría 2.4 millones de empleos, eso sí lo aseguro. Ah, por y supuesto. También 2.4 millones de adictos, también lo aseguro. O sea, todo el mercado está cerrado. Sí. Vámonos a una segunda pausa, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a Diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Diario de Chiapas, somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Porque Diario de Chiapas te da más, ahora te ofrece el suplemento navideño que estabas buscando. 45 días de publicidad, más de 10.000 ejemplares y de 6.000 suscriptores, con cobertura estatal en los mejores centros de autoservicio, con más de 50% de descuento. Contacta a tu ejecutivo, 612-1136, 612-7515, extensión 111. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. Todos los viernes, en punto de las 12 p.m., Fashion a Diario. Entrevistas, espectáculos, moda. Con Jessica Mesa. Solo por diariodechiapas.com. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas, seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación, escanea y listo. Te llevamos información oportuna y el mejor contenido. Diario de Chiapas, evolucionamos pensando en ti. Deportes a Diario. Lunes y viernes de 11 a 12. Con Dorian Jalil y Julio Natarén. Porque también estamos en la jugada. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Porque Diario de Chiapas te da más, ahora te ofrece el suplemento navideño que estabas buscando. 45 días de publicidad, más de 10.000 ejemplares y de 6.000 suscriptores, con cobertura estatal en los mejores centros de autoservicio, con más de 50% de descuento. Contacta a tu ejecutivo, 612-1136, 612-7515, extensión 111. Diario de Chiapas, la verdad impresa.
Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. Todos los viernes, en punto de las 12 p.m., Fashion a Diario. Entrevistas, espectáculos, moda. Con Jessica Mesa. Solo por diariodechiapas.com. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia, con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas, seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación, escanea y listo. Te llevamos información oportuna y el mejor contenido. Diario de Chiapas, evolucionamos pensando en ti. Deportes a Diario. Lunes y viernes de 11 a 12. Con Dorian Jalil y Julio Natarén. Porque también estamos en la jugada. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Porque Diario de Chiapas te da más, ahora te ofrece el suplemento navideño que estabas buscando. 45 días de publicidad, más de 10.000 ejemplares y de 6.000 suscriptores, con cobertura estatal en los mejores centros de autoservicio, con más de 50% de descuento. Contacta a tu ejecutivo, 612-1136, 612-7515, extensión 111. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. Todos los viernes, en punto de las 12 p.m., Fashion a Diario. Entrevistas, espectáculos, moda. Con Jessica Mesa. Solo por diariodechiapas.com. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia, con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas, seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación, escanea y listo. Te llevamos información oportuna y el mejor contenido. Diario de Chiapas, evolucionamos pensando en ti. Su opinión nos interesa.
Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Les agradecemos que sigan con nosotros, ¿verdad? Y como siempre, nuestros compañeros reporteros en la calle en busca de la noticia para que usted esté bien enterado. Y vamos ya con la nota que nos tiene mi compañera Guadalupe Citalán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en cabina y a la audiencia de Chiapas a Diario. Les informo que, de acuerdo a la información proporcionada por la subsecretaria de Educación en el Estado, Juana María Velasco, son 5 escuelas con daños parciales ubicadas en la zona Soconusco. Y bueno, dijo que están a la espera de un diagnóstico que les proporcionará Protección Civil para descartar graves mayores en la infraestructura educativa en esta zona, donde hasta el momento únicamente se han reportado estos efectos sobre el sismo que se registrara este miércoles. También aclaró que las clases no se suspendieron en ningún solo plantel a pesar de las réplicas y esperan continuar de manera normal las actividades académicas. Para Chiapas a Diario, Guadalupe Citalán. Muchas gracias, Lupita, ¿verdad? Y bueno, ya es el reporte que está dando la Secretaría de Educación, que existen daños parciales en escuelas después del sismo de 7.3 grados que sentimos el día de ayer, que nos sacudió el día de ayer, y qué bueno, gracias a Dios que nada más hay daños parciales, ¿verdad? Y no otro tipo de cosas que lamentar, ¿verdad? Aquí en todo el estado. Daños parciales en escuelas es el reporte que da el secretario de Educación. Y nos vamos con la nota que tiene mi compañera Lizeth Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a Diario. Informarles que luego de que se registrara este sismo de 7.3 grados en la escala de Richter en este miércoles, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, se han registrado más de 40 réplicas que van desde los 3 y hasta los 5.5 grados en la escala de Richter. De acuerdo a la dependencia, es normal que las réplicas se den hasta en un periodo de un mes, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse tranquila, principalmente la que vive en la zona costa y con límites a Guatemala, ya que pues va a ser normal que continúen estos tipos de sismos. Para Chiapas a Diario informó Lizeth Cuello. Gracias Lizeth, y aquí está mi compañera Lizeth Cuello reportándonos más de 40 réplicas del temblor, pero aquí está que el promedio está entre 5 y 3 grados por cada réplica. 5 grados es fuerte, ¿eh? Aquí, pues la verdad, el día de hoy ni la noche de anoche, gracias a Dios, sentimos ningún temblor, pero yo creo que esto de los 5 grados ha de ser cerca del epicentro, ¿no? Allá en la, sí, en la zona fronteriza, ¿no? En la frontera sur. Es que estamos cerca del epicentro, don Armando. En línea recta. No, pues veamos recordemos lo que sucedió en Guatemala, ¿no? Que hay muchos muertos ya en Guatemala. La zona de donde estuvo la destrucción la calificaron el presidente de la República como zona cero, ¿no? O sea, y está Otto Pérez Molín. Y está pidiendo apoyo, ya está, dice que él mismo decía hoy en la mañana en una entrevista que ya el presidente Calderón le ofreció todo el apoyo, ¿verdad? Entonces, que está llegando ya ayuda humanitaria, ¿no? Para esas gentes que desgraciadamente se quedaron sin hogar, sin nada, ¿verdad? Y lo que vemos aquí es lo que decíamos ayer los dos, ¿verdad? Doña Gloria, Jorge Enrique, diciendo qué frágiles somos, ¿no? O sea, construir un patrimonio durante muchísimos años y con un temblor, ¿verdad? Pues nos quedamos o muertos y sin nada, o al menos sin nada, ¿verdad? Qué frágil somos nosotros ante los embates de la naturaleza. Y gracias a Dios que no hubo el tsunami, ese que estaban anunciando de 75 centímetros que iba a subir. El reporte que hay es que
nada más en las costas subieron 35% el nivel del mar, ¿verdad? Que no afectó mucho. Y nos vamos ya con la nota que nos tiene mi compañero Javier Gálvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me ubico a esta hora en lo que es frente al Palacio Federal, donde hace unos instantes apenas el grupo de Chenaló ingresaron hasta la Reforma Agraria, donde, bueno, van a plantear justamente al delegado de esta dependencia federal agilizar los trabajos de una solución al conflicto de límites entre Chenaló y Chalchihuitán. Y es que hay que señalar que en los últimos meses los pobladores de Chalchihuitán echaron a la basura lo que se llama un acuerdo de buenos vecinos, donde no sembrarían ningún cultivo hasta en tanto no se lograra un acuerdo definitivo. Hoy los pobladores de Chenaló advierten que de no haber una solución a este conflicto podrían darse enfrentamientos en futuros meses. Es el reporte para ustedes. Muy buena tarde. Gracias, muchas gracias, Javier. Y nos vamos ya con el reporte que nos tiene Edén Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a la auditoría de Chiapas a Diario. Informarles que, bueno, el día de hoy en entrevista, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdoba Toledo, dio a conocer que ya se trabaja en la revisión de las nóminas del ayuntamiento capitalino, y esto porque, bueno, se ha generado pues una gran polémica con respecto a los famosos aviadores. Señaló al respecto que se han identificado a por lo menos 200 de estos en Tuxtla Gutiérrez, en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y también en dependencias como en el ESMAPA, pero bueno, ya se tomaron medidas donde ahora se informó, pues se han despedido a estos 200 trabajadores. Aun cuando no se tiene determinado cuánto es el ahorro que tendría el ayuntamiento capitalino, Samuel Toledo Córdoba Toledo, presidente de este ayuntamiento, señaló que es el primer paso para, que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se recupere después de tantas afectaciones y sobre todo por los números rojos que se encuentra con respecto a, pues bueno, a su economía. De esta forma, pues se sigue actuando y se sigue trabajando en este nuevo ayuntamiento que representa Samuel Toledo Córdoba Toledo, y con ello también se busca pues brindar estabilidad a la economía en Tuxtla Gutiérrez. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Gracias. 200 aviadores. Y no solo eso, o sea, también... Qué terrible, ¿no? Que un empresario que manejó el ayuntamiento, como es Felipe Granda Pastrana, haya permitido, ¿verdad?, que existieran 200 aviadores. ¿Sabe usted lo que nos cuestan 200 aviadores en el ayuntamiento? No, pero échate este trompo a la uña. 200 aviadores y basificados. 200 aviadores y basificados. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que como no llegaron a trabajar, tuvo la oportunidad el presidente municipal Samuel Toledo Córdoba Toledo, pues de rescindirle su contrato. Pero ellos tenían basificación. Sí, porque aquí la nota es muy clara de Edén, que dicen, detectan y despiden, ya despidieron a 200 aviadores. Sí. O sea, yo entiendo que el ayuntamiento tiene que tener muchos trabajadores. Sí, ahora pero... quieren cargarle el niño a Yacir, pero yo creo que aun cuando aceptando que sin conceder que Yacir hubiera autorizado esos 200 aviadores, pues la siguiente administración tenía que haber puesto orden. Por supuesto, ¿verdad? Y al no poner orden, pues la siguiente administración es la que resulta responsable, tanto el presidente municipal como el secretario municipal. Así es, efectivamente, ¿verdad? O sea, y en el caso del sistema de agua potable, definitivamente, ahí tiene que ordenar el presidente municipal una auditoría total. Pero no solo la auditoría, Armando, pero también deslindar responsabilidades y proceder en contra de ellos. Sí, pero te voy a decir algo. La verdad es que los presidentes municipales son los que mandan en el ayuntamiento. Parece que dentro de ellos había una familia completa. Mira, y ahora, ¿verdad?, quieren dar otra vez, completita mandar la familia a una banda, ¿verdad?, de canijos, ¿verdad?, manos largas. A manejar el ayuntamiento, a manejar agua potable. O sea, vamos, la verdad era un tal Giovanni, que fue el secretario general del ayuntamiento cuando estuvo ahí el presidente municipal Pastrana, ¿verdad? Entonces, pero imagínate, pues, estamos viendo cuántas cochinadas hubo
durante ese poco tiempo que estuvo Pastrana, y ahora, ¿verdad?, ahora en premio van a dar a ese tipo de gentes, les van a entregar el agua potable. Eso no puede ser, todos salieron millonarios, todos salieron ricos. ¿Ah? Así es. Estaron señalados. Y pues bueno, tenemos en la línea a mi compañero Carlos Noriega desde la frontera sur. Carlitos, buenas hola, tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Un saludo para usted y a todo su auditorio. Efectivamente, en vivo aquí a unos cuantos metros de donde fue el epicentro, especialmente aquí en Ciudad Hidalgo, en la zona del Suchiate. Un saludo para todos y sobre todo para la más galletuda México y a don Armando Rivera, Misael Gordillo. Un saludo y un abrazo para ellos. Quiero comentarles rápido que después del sismo de 7.3 grados que se registró ayer a las 10.35, la calma ha regresado poco a poco, paulatinamente, aquí en lo que es Ciudad Hidalgo. Aunque dice aquí la gente, haciendo un pequeño recorrido en toda esta zona, que aquí están acostumbrados a sentir los sismos periódicamente, pero que nunca había habido uno con tanta magnitud como el que fue ayer. Bueno, quiero comentarle también que aquí lo que es el sistema de protección civil ya ha hecho los recorridos dándole pues toda esta información que necesita la gente, calma sobre todo, y que estén preparados, porque todavía usted sabe que esto pues nadie puede predecir que suceda algo similar o algo peor, para lo cual ellos dicen que a la población en general les recomiendan lo que todos están diciendo, documentos personales a la mano, precisamente que lo tengan en una bolsa de plástico, una lámpara de esas de que le llamamos aquí lámparas sordas, abastecer de combustible. Esto es muy importante, aquí lo han recargado porque puede haber un desabasto de combustible en esta zona de la frontera, y seguir las indicaciones que Protección Civil está dando constantemente, ubicar algunas partes muy estratégicas de resguardo para toda esta población, y por supuesto tener un radio portátil para estar informado de su noticiero en especial y sobre todo cómo se va desarrollando los hechos, don. Aquí estamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún qué más necesita saber? No, Carlitos, la verdad tienes toda la razón, verá, este tipo de eventos, verá, como el que sucedió ayer de del sismo de 7.3 grados, verá, que nos parece bastante alto, pues nos puede sorprender en cualquier momento y debemos de estar preparados, ¿no? Tienes razón ahí en esa apreciación. Ese es el mensaje que tenemos aquí desde Ciudad Hidalgo, porque puede en cualquier momento suscitarse un evento de la misma magnitud, pero sobre todo la gente, que le regresemos esa tranquilidad que va haciendo paulatinamente, pero pues siempre con este grado de alerta para que estemos preparados en lo más elemental. Te agradecemos mucho, Carlitos, la verdad te agradecemos esta importante información desde el mismo lugar de los hechos. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por tomarme la llamada, y muy en especial vuelvo a reiterar a la más galletuda México, un abrazo para don Armando, para Misael, y claro que aquí vamos a seguir todavía unos días más reportando cualquier eventualidad, en cualquier momento que sea, estaremos al aire. Un saludo para todo su auditorio, para usted en especial, y pronto nos volvemos a ver. Se despide su amigo Carlos Noriega, el Charlie. Saludos para todos. Gracias, Carlitos, y gracias a nombre de la producción y gracias a nombre de todos los que nos escuchan, que nos informes, verá, desde el lugar de los hechos. Muchas gracias, y es toda la información que tenemos hasta este momento. Pues muchas gracias, don Armando, doña Gloria. Este fue un día muy interesante de trabajo. Quiero, a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, agradecerles el favor de su atención, el haber sintonizado las estaciones que nos retransmiten, el haber sintonizado también el internet, y a los amigos que todos los días nos dan seguimiento, por allá nos escucha también Roxana, que nos monitorea todos los días, Mercedes también nos monitorea todos los días, y otros amigos que están pendientes de esta comunicación que hemos establecido, pues por este día. Buenas tardes y buen provecho. Muchas gracias. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del Diario de Chiapas, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Deportes a Diario. Lunes y viernes de 11 a 12.
Con Dorian Jalil y Julio Natarén. Porque también estamos en la jugada.